Señoras y señores, amigas y amigos, ya estamos en contacto con todos ustedes para compartir esta cuarta y última fecha del Campeonato Oficial Virtual de la Promocional del Atlántico. Y ya lo saludo a mi gran amigo y compañero de tareas, Alberto Carlos Esponiardi. ¿Cómo te va, Albert? Bienvenido. ¿Cómo estás? Oh, Francisco Lechea, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ya llegamos, parece increíble, ¿eh? Al final del segundo campeonato virtual de la promocional del Atlántico, cuarta fecha del Grupo 1, que hemos tenido tres fechas impresionantes, con carreras muy, pero muy lindas, y esta cuarta no va a ser menos, porque tenemos una gran cantidad de protagonistas y una posibilidad de 9 pilotos que lleguen con chances a quedarse con el segundo campeonato virtual de la promocional. Exacto, Albert, y se ha elegido un escenario acorde, me parece, para las características de esta competencia, porque es el Autódromo Hermanos Emiliosi de Olavarría, un circuito muy lindo que propone rectas largas con curvas de mediana velocidad y alguna que otra curva lenta. Así que estamos a las puertas de disfrutar un gran espectáculo, la gente que nos ve, que nos escucha y nosotros que lo relatamos, Albert. Claro, exacto. Francisco, bueno, la mayoría que genera también la posibilidad de la asunción, la posibilidad de ir en la asunción y poder conseguir la superación, así que hay que hacer las cosas bien, ¿eh? Hay que estar concentrado en esta oportunidad. Pero ya comenzamos con la clasifica, ¿qué te parece? Pero con todo gusto, vamos, Albert. Vamos a ir en la vuelta rápida con Facundo Gilaver, uno de los candidatos al título. Ahí está entrando a la recta principal, lo hace bien abierto para darle buena velocidad de aceleración. Facundo Gelaver, el tandilense de 21 años, que llega como líder del campeonato a esta última fecha. Recta principal, llegamos a un frenaje que no es tan brusco, es un frenaje leve, hay que frenar, hay que pararlo, pero no tanto. Ese curvón es de tránsito constante hacia la derecha hasta salir aquí, que es otro frenaje un poco más brusco. Sí, aquí tenemos un mixto, una de las curvas más lentas, que es hacia la izquierda, ahora una cortita recta y la curva hacia la derecha. Ustedes van a ver en este cambio de imagen cómo tira la rueda derecha para que pase cerca del pianito interno y después, hasta pasa por arriba del pianito interno y después lo larga Facundo Gilaver al piano externo, para lo que se dice habitualmente, Alberto, no trabarlo. Claro, y además es clave salir a esta curva bien, ¿por qué? Porque después tenés esta que es la recta más larga, incluso más larga que la recta principal, con este curvón que se hace a fondo, este curvón que te permite llegar a la curva Luis Andricina de Olavarría a más de 8.000 vueltas, y acá sí viene el frenaje más brusco de todos en Olavarría. Bueno, sale bien Facundo usando el piano externo para apoyarse un poco, hasta creo que pisó un poquito el pasto, recta que lo lleva a la penúltima curva. Muy linda la decoración del Chevrolet Corsa número 69 de este muy buen piloto tandilense, Alberto. Aquí hay que tener cuidado de que ingresar muy bien a esta curva, porque después hay que transitar parejito y redondita esta última curva para entrar bien pisado en la recta principal, una de las curvas claves para lograr el tiempo. Bueno, espectacular, Alberto, vas a coincidir conmigo, la definición, la calidad de imagen que nos propone este juego oficial de la promocional del Atlántico y la edición y puesta en escena que nos genera nuestro compañero Walter Wolfram. Yo estoy disfrutando el paisaje, el colorido, la escenografía y la definición que tienen estos colores, ¿eh? Exacto, Francisco, sí, aparte un circuito que se presta, un circuito que si el piloto hace buenas maniobras, maniobras que salen de a dos, porque en la asunción, bueno, tenés que desesperarte, tenés que intentar llegar al frenaje bien, así que bueno, esperemos tener una linda carrera, como lo hemos tenido, Francisco, en las otras tres presentaciones de la promocional del Atlántico del Grupo 1. Exacto, ahí está también en imagen Matías García, que llega en el tercer lugar como gran protagonista de este campeonato. Lo volvemos a ver a Facundo Gelaver clasificando. Lo veíamos a Galo Lasarte, el piloto que representa a Mel con suspensión. Ahí está Galo, primerísimo plano para él. Y allá lo veíamos a Mati García visitando el pasto, seguramente buscando los límites, Alberto. Sí, ¿qué te parece si clasificamos? ¿Cómo quedó la clasificación, Francisco? Pero con todo gusto, porque esto es muy importante, y recordando que hay puntaje especial. El que hace la pole, en vez de llevarse 2 puntos, se lleva 3 en esta ocasión, Alberto. Claro, y esta fecha tiene algo de especial, como las tres presentaciones anteriores. En esta cuarta, lo especial es que serán 2 finales por suma de tiempos. Otro condimento más para otra carrera más, la última de este campeonato de la promocional del Atlántico. En esta oportunidad, Pablo Wagner se quedó con el mejor registro, quedó segundo Ignacio Píndola, fue tercero Matías García, cuarto Esteban Mariña, quinto Pablo Pequia, sexto fue Facundo Gilaver, que lo veíamos en imagen,
séptimo Agustín Peluso, octavo Carlos Lafarte, noveno Diego Nocey, décimo quedó Gabriel Raposo, undécimo Brian Hernández, décimo segundo Patricio Fernández, décimo tercero Martín Vergese, décimo cuarto Abel Raposo, décimo quinto Marco Di Jerónimo, décimo sexto Francisco Jerez Berizzo, décimo séptimo Sergio Barba y décimo octavo Hernán Jerez, los 18 que clasificaron en la última fecha del grupo 1 de la promocional del Atlántico de este segundo campeonato virtual. Gracias, Albert. Aguantame un segundito antes de que me des las posiciones de cómo llegan en el campeonato. Quiero hacer un pequeño análisis. Bueno, gran trabajo de Pablo Wagner, que fue muy estudioso con la estrategia. No ganó y no cargó kilos para llegar liviano a esta última carrera. Si bien tiene la desventaja de estar con más de 20 puntos atrás del líder, pero bueno, Pablo sabe que tiene que ganar todo y ya arrancó bien porque hizo la pole. Un muy buen trabajo de Nachito Espíndola, que le va encontrando un buen setup. Mira que justo acá lo tenemos en primer plano. Mira qué casualidad, ¿eh? Espectacular, Walter Wolfram. Nachito Espíndola le encontró un buen setup al Fiat 600, que no es fácil de manejar, hizo una buena clasificación. Y Matías García, que siempre está, y Esteban Baliña y Pablo Pequia, que hicieron muy buenos tiempos. Gelabert quedó sexto. Y este auto, el de Vergese, muy complicado con los kilos de lastre por performance. Vergese quedó décimo tercero, Alberto. Muy bien, Francisco. Vamos como quieras vos. ¿Cómo vamos a la pausa? Bueno, con todo gusto. ¿Colaboran con la realización del campeonato virtual de la categoría promocional del Atlántico? Servicio mecánico Di Stefano. Servicio mecánico multimarcas en Avenida Jacinto Peralta Ramos, 1581. Nutribón, el alimento para tu mascota. Nutribón les hace bien. Representante de Ollas Essen en Mar del Plata, señora María, contactate al 223-533-5828. BRK Sim Racers, organizador de carreras virtuales de kart, comunicate al 223-436-8724. Casti Racing, frenos de competición, categorías nacionales y zonales, 20 años de experiencia. Casti Racing, contactanos al 2257-4033-12. Servicio mecánico Néstor Vidosa, mecánica integral para vehículos nacionales e importados. Preparación de kart de competición. Néstor Vidosa, Garay 4765, teléfono 473-1334. Trefilados Tandil de Luis Pequia, fábrica de chavetas. Cuadradas y rectangulares de acero para industria mecánica. Cortes a medida, envíos a todo el país. Trefilados Tandil, jurado 1334, Tandil. Melcon Suspensión, especialidad en modificaciones de autos y camionetas 4x4, personalización de vehículos, escáner multimarca, 10 años de experiencia nos avalan. Comunicate a nuestro WhatsApp 2235-228532 o en nuestra cuenta de Instagram Marcos Melcon o en nuestra fanpage Melcon Suspensión o personalmente en Primero de Mayo 1085, Mar del Plata. Bien, mis amigos, ya tenemos engrillados los autos que van a tomar parte de esta primera final aquí en el Premio Coronación de Olavarría. Alberto Carlos, ya está todo preparado, así que queremos conocer la grilla de partida de esta primera final. Bien, primera final, recordamos, lo especial de esta fecha, dos finales por sumatoria de tiempos. En la primera final, en la grilla larga, Pablo Wagner, Ignacio Espíndola en primera fila, Matías García, Esteban Baliña en la segunda, Pablo Pequia, Facundo Gilaver en la tercera, Agustín Peluso, Galo Lazarte en la cuarta, Diego Nocey, Gabriel Raposo en la quinta, Brian Hernández y Patricio Fernández en la sexta. En la séptima fila, Martín Vergese, Abel Raposo. Octava fila, Marcos Di Jerónimo y Francisco Jerez Berizzo. Y en la fila 9, Sergio Barba y Hernán Jerez. Bueno, mientras vemos a los autos protagonistas allí, bueno, va a tener que ser muy cuidadoso Nachito Espíndola porque está peleando con Pablo Wagner, la punta, con Esteban Baliña, con Matías García, que son pilotos que pelean por el campeonato. Estamos ante una gran lucha. Les digo rápidamente que llega como líder a esta carrera Facundo Gelabert, cuando el auto de seguridad ya se va a los boxes. Facundo Gelabert primero con 68.5. A solo medio punto llega segundo Martín Vergese, que tiene 68. Tercero Matías García con 54. Cuarto Pablo Wagner con 46, que debe ganar, al igual que Matías García.
quinto Diego Nocey con 42.5, sexto Agustín Peluso con 40.5, séptimo Marcos Di Jerónimo con 40, octavo Pablo Pequia con 39.5 y noveno Brian Hernández con 37, los que tienen chances de pelear por el campeonato, Albert. Muy bien, vienen muy bien ordenaditos, ¿eh? Han aprendido los chicos, me dice el comisario deportivo Corcucaracha que se larga. Bueno, atención que se larga, se va a poner en marcha la penúltima final del año, señoras y señores, con Pablo Bandler y Nachito Espíndola en primera fila, con Matías García y Esteban Baliña en segunda, Pablo Pequia está un poquito más atrás, largando desde la tercera línea con Facundo Yelaber, se va a largar la carrera, se largó y mirá cómo aceleró el fitito de Nacho Espíndola, Alberto, y por afuera tomó la punta, impresionante. Linda maniobra, ¿eh? Lo vemos de otro sector y qué pasó en el fondo. Y vamos con Sergio Barba, con Marcos Di Jerónimo, con Franquiquito Jerez, y Abel Raposo. ¡Ay! Abel, que se hace un semitrompo y Sergio Barba puede esquivarlo. Le da un poquito de pasto, pero te digo, hasta el momento muy prolija la largada. Sí, ahí se están respetando bien Mati García con Pablito Wagner, que van apareados. Esteban Baliña que los mira, Pablo Pequi al tandilense también, el que representa el refilado Tandil. Y te recordamos que esta final está presentada por Nutribón, el alimento para tu mascota. Nutribón les hace bien y ahí los pilotos también lo hacen bien, Alberto, ¿eh? Se encolumnan. Sí, y se impecable. Felicitaciones a todos, impecable la largada. Nacho Espíndola que hace diferencia en la punta, el Fitito que patea de abajo, va en la curva a la Andricina, pero atrás tiene a los candidatos al título que van a dar pelea, ¿eh? Como Pablo Wagner y Matías García. Va volando Nachito Espíndola, Alberto, seguramente también el hecho de que no tiene kilos de lastre por performance le permite ir rapidísimo. Bueno, se respetan todos muy bien aquí. ¡Ay, para qué hablé! ¿Para qué hablé, Alberto? ¿Para qué hablé? Me parece ahí que Patricio Fernández, ¿no? Junto con Marco Di Jerónimo. A ver, Marco Di Jerónimo llega al frenaje de la curva a la Andricina, es un frenaje exigente, como decíamos. Se va a mandar por adentro con Martín Vergente. Y ahí está claro, toquecito de Patricio Fernández. Y ahí lo acomodan y Marco Di Jerónimo al pasto. Pero Alberto, sigue carrera. Alberto, como diría nuestro colega Marcelo Mercado, ¿qué hiciste? Ahí lo vemos, sí, ahí justito. Y bueno, también Abel Raposo complicado. Terminamos otra vez los hermanos, ¿eh? Los hermanos Raposo, Abel y Gabriel, complicados hoy, pero ambos siguen en competencia. Lo vemos de otro sector, claro, un rocecito. Marco Di Jerónimo levanta para evitar el cruce con Martín Vergese, y ahí viene el berenjenal en la parte de atrás. Claro, tal vez lo sorprendió a Patricio Fernández, que levantó un poquito Marco Di Jerónimo y se lo llevó por delante y lo termina de dar vuelta, ¿no? Ahí está Sergio Barba, señoras y señores. Atrás viene el auto de Jerez y Nachito Espíndola, que hace la punta, que ya está en la penúltima curva, va a la redonda, que es la última, la definitiva, que los deposita en la recta principal, Alberto. Vuelta 1 de 14 en total, esta primera final será en 14 vueltas, recordamos que no están las prefinales como es habitual, porque es una carrera especial. Cumple la primera vuelta, a ver la diferencia de Nacho Espíndola, 48 centésimas, con Pablo Wagner, que es segundo, tercero Matías García, cuarto Esteban Baliña y quinto Agustín Peluso, pasan por la recta principal. Por ahora les están encaminando los pilotos y se están emparejando las posiciones. Ahí Martín Vergese, que se apoyaba un poquito con la cola del auto de Galo Lazarte y lo logra pasar. ¡Ay! Pero mirá lo que le pasó a Martín. Por no tocarlo a Diego Nocey, hizo un semitrompo y perdió un poquito de tiempo. ¿Cómo le está costando avanzar a Martín Vergese, el piloto que representa a Ceci Fitness y a las ollas Essen, que seguramente con los kilos de lastre ha llegado con la performance complicada esta carrera, Alberto? Porque recordemos que ganó dos carreras Martín Vergese. Exacto, y sí, llega con el lastre bastante complicado en la barrera, que el auto tiene que patear muy bien de abajo, como patear el fitito de Nacho Espíndola, y ahora en la recta nos subimos al auto de Nacho. No alcanzábamos a ver los numeritos porque los tapaba el volante del cuentavueltas, pero calculo que estaba en 8.4, 8.5, ¿eh? Rapidísimo el Fiat 600 de Nachito Espíndola. Ahí lo veíamos en acción también a Pablo Pequia, a Galo Lazarte. Ahí está Marcos Di Jerónimo, los Raposo, ahí está Sergio Barba, ahí está Gabriel Raposo cerrando el pelotón. Y llega a la punta estos tres. Mirá, Alberto, tanto Nachito Espíndola como Wagner y Matías García vienen manejando muy bien y prolijitos los tres, ¿eh? Exacto, sí, cuando nos quedamos cinco en la cámara vemos el paso de San Fernando Francisco Jerez, y luego se marcha Espíndola en otra vuelta más, pero el que se acercó mucho es Pablo Wagner, a la posición de Nacho Espíndola, cuando vemos el pelotón de la promocional, que ya están cada sector posicionándose. Ahí lo vemos a Gabriel Raposo cerrando el pelotón, y Nacho Espíndola, que ya lo tiene a Pablo Wagner en la cola.
Bueno, vamos a decir que si esto llegara a terminar así, Albert, se ven beneficiados tanto Matías García como Pablo Wagner. Y no tan beneficiados Facundo Gelaver, que no sé cómo viene, pero lo vamos a buscar en el clasificador en un ratito. Y Martín Vergese, que también viene relegado los dos. O sea que tanto Wagner como García se les van a acercar en puntos, si es que esta primera final termina así. Sí, hay que tener en cuenta que es por sumatoria de tiempo, o sea, decir, no hay que volverse loco, sí, todavía... no se gana la carrera en una maniobra, hay que hacer diferencia a lo que están haciendo Nacho Espíndola, Pablo Barney y Matías García, haciendo diferencia con el resto, ¿para qué? Para eso, para sumar para la segunda final, ahí lo vemos a Esteban Baguiña, a Agustín Peluso, a Facundo Gilaver, que está en el puesto 6. Claro, sí, como vos decís, esto recién comienza, van entendiendo la carrera, la van leyendo bien los tres primeros, tanto Espíndola como Wagner y Matías García, se van ayudando entre los tres, no sé si en la succión, pero sí se van ayudando a no molestarse para escaparse del resto, ¿no? Y como vos decís, esto recién empieza, todavía queda la otra final y después armar el clasificador por sumatoria de tiempo. Patricio Fernández parecía que se le movía el auto y Jerez casi lo rozaba desde atrás, Alberto. Otra vuelta más, de costado, Pablo Wagner va por adentro con Nacho Espíndola y Matías García aprovecha ese pequeño... ¡Ahí se fue Matías García! Mirá vos, por esquivarlo a Pablo Wagner, va a pastorear Matías García, lo vemos de otra cámara, a ver. Sí. En mi trompo de par de tablet de Pablo Wagner, Matías García por ir por afuera, que va de costado, va al pasto, logra controlar el Citroën y ahora vuelve, pero perdió rueda con Pablo Wagner y con Nacho Espíndola. Claro, y mirá aquí cómo Facundo Gelaver va tratando de tirar junto con Agustín Peluso, de utilizar la succión, lo intentaba pasar, se abría, pero no puede, claro. ¡Ahí se pasó Peluso! ¡Se pasó Agustín Peluso! Y tanto Facundo Gelaver como Pablo Pecchia y Diego Nocei lo pasaron en la Landricina, fue esto, Alberto. Sí, linda mañana de Facundo Gelaver, llegando sobre el final y ahí va, y va Pablo Pica también, cuando Martín Vergese está transitando ahora esta curva y lo tiene a Brian Hernández, que Diego Nocei delante de él, y vemos Diego Nocei complicadito ahí con Brian Hernández y Martín Vergese va y lo supera a Brian Hernández con chapazo incluido. Ahí está, lo logra superar, señoras y señores. Vamos rumbo a lo que es la última curva, Martín Vergese que trata de avanzar un puesto. Pero bueno, vamos a ver si lo puede lograr, lo tiene a Brian Hernández cerquita. Mirá cómo se le mueve el auto a Vergese, mirá cómo se le movió y va a perder, lamentablemente, va a perder, a ver, no, ahí se afirma y logra sostener esa posición y ahora le va a dar dura lucha a Diego Nocei, otro candidato al campeonato. Bien, va por ahí afuera y veremos qué pasa cuando Esteban Bellini va con Facundo Gelaver, lo empuja Facundo Gelaver y va a intentar por adentro en la Landricina, tiene que frenar bien Esteban Bellini, lo hace pero un poquito pasado, lo suficiente para que Facundo Gelaver le gane la posición y salga adelante de Esteban Bellini. Bueno, avanza Facundo Gelaver en base a un manejo muy prolijo con un auto que evidentemente le cuesta ir rápido por los kilos de lastre porque Facundo Gelaver es otro de los ganadores de este año. Ahí pasó Esteban Baliña, viene Pablo Pecchia, viene Agustín Peluso y ahí viene Martín Vergese, que es el más complicado con los kilos de lastre, ¿no? Galo Lasarte, Francisquito Jerez, allá aparecen Abel Raposo, Marquitos Di Jerónimo, que quedó muy retrasado después del toque, y Gabriel Raposo y Sergito Barba, el piloto muy apasionado él de Balcarce, que aquí viene con el Fiat 600 rojinegro, y más atrás veíamos al otro Jerez, al papá, ¿no?, que viene cerrando el pelotón. A Francisco, exactamente, y va Pablo Wagner con Nacho Espíndola, pareado los dos, pero Nacho le intenta cuidar la cuerda, por afuera Pablo Wagner acelera un poquito mejor, Nacho lo respeta, Pablo, claro, sabe que lo que le sirve son los puntos de la final por sumatoria, no de esta final, así que por eso no le incomoda y va por afuera Nacho Espíndola, va por afuera con Pablo Wagner, se emparejan los dos, van a la bendicina. Impresionante la velocidad que tiene de aceleración el Fiat 600 de Nachito Espíndola, después se estabiliza, Alberto, ¿viste? Mirá, acá se estabiliza, pero la velocidad de aceleración que tiene es infernal, ¿eh? Llega el frenaje de esta curva, la más exigente Nacho Espíndola y aprovecha esta pelea para acercarse a Matías García. Ahora ya nuevamente están los tres, Nacho Espíndola, Pablo Ángel y Matías García en una baldosa. Exacto, lo que había perdido Mati en la salida del primer mixto lento, por esquivarlo a Wagner, ya lo está recuperando, pero igual viene colgadísimo Matías García para poder seguir el ritmo de estos dos velocistas que son Nacho Espíndola y Pablo Wagner, que manejan muy bien. Mirá cómo entran a la recta, Alberto, un placer realmente, ¿eh? Sí,
los tres muy parejitos. Nacho elige la cuerda para que no entre en la succión Pablo Balmier. Matías García que toma la succión de los dos y llegan al drenaje de esta curva. Veremos qué pasa, no se le va a tirar Pablo, no creo, no. Nacho Píndola se zambulle, Pablo Balmier que también hace lo mismo y Matías García, los tres en una baldosa, los tres juntitos, Francisco. Exacto, y Pablo Wagner metió un lindo tiempo de 1:35.30, ahora se le complicó a Paulito Wagner, perdió el segundo lugar en manos de Matías García, y en otra historia, un poquito más lejos, pero en una buena posición, expectante, viene Facundo Gilabert, pero por supuesto sin ritmo como para acercarse a estos tres líderes, Alberto. Mirá cómo salen ahí, impresionante lo parejos que están los tres, ¿eh? Vamos a ver qué pasó, claro, frena a Pablo Wagner, le destacó, le corrió un poquito el auto a Nacho y por eso se le manda a Matías García, pero Pablo hizo muy bien esa curva lenta y quiere superarlo, pero vamos a ver, entran los tres y los dos, tanto García como Pablo Wagner, van por Nacho Espíndola. Bueno, ¿y cómo se están respetando los tres? Porque están haciendo maniobras milimétricas, pero tratando de no apoyarse lateralmente los coches y tratando de viajar rápido sin perder tiempo los tres, ¿eh? Adelante Nachito Espíndola, que parece sacar una diferencia, pero ahora no, porque se la cortan en el frenaje de la Landricina. El nuevo segundo es Matías García, señoras y señores, el que tiene la mecánica del Puma Roberto Díaz en los motores de su kart y la atención de Ariel Marchese en el chasis de su kart del kart regional. Y detrás, Pablito Wagner, que nos ha demostrado ser un piloto de primerísimo nivel en este tipo de competencias, Alberto. Sí, ya pasamos la mitad de carrera, ya estamos entrenando la parte final, deben hacer diferencias. Nacho está exigiendo mucho el auto, atención que por ahí Nacho, al exigir mucho el vehículo se puede quedar sin gomas, ¿eh? Porque esto pasa también en lo virtual como pasa en lo real. Y eso tal vez lo está viendo Matías García, es muy subirante el auto de Nacho Espíndola, cumplen otra vuelta más, Nacho llega al frenaje, Matías García y Pablo Wagner los tres, separados del cuarto, que es Facundo Gilabert, mira lo que te decía, te pasa un cachito Nacho. Sí, viene como un rayo Matías García. ¿Te acordás que te habíamos dicho en la anterior vuelta que Pablito Wagner había hecho 1:35.30? Bueno, Matías García giró más rápido en la vuelta anterior, 1:35.17. Viene con todo Mati y es el nuevo puntero. Lo pasó Nachito Espíndola. Parece que se viene quedando un poco Nacho, Alberto. No sé si será el desgaste del auto, de los neumáticos. Se viene quedando Nacho, viene perdiendo ritmo. Exacto, sí, sí, puede ser eso, ¿eh? Se quedó sin neumáticos, se exigió mucho al Fiat 600 sobre el principio de carrera, y ahí está, lo está empujando a Pablo Wagner, porque lógicamente Nacho le conviene que no se escape Matías García, por eso lo ayuda a Pablo y se empuja entre los dos. Bueno, Nacho giró en 1:35.43, casi tres décimas más lento que Matías García. Ahí está la respuesta de por qué perdió dos lugares, ¿no? Están en la Landricina, van a salir de este lugar, muy abierto sale Pablito Wagner, pero sale bien arriba del piano, no pierde tiempo prácticamente, o si pierde, pierde poco. Y ahí Nachito Espíndola, que mirá vos, decididamente quiere ayudarlo a Pablo y lo va empujando, ¿eh? Claro, porque no le conviene que se escape Matías García por la sumatoria, le conviene estar los tres juntitos y después definen en la segunda final. Ahí lo vemos al cuarto, Facundo Gilabert, al quinto, lejos, Esteban Baliña, el sexto, Pablo Pecchia, al séptimo, Martín Vergesio, el octavo, Diego Nosei, el noveno, Brian Hernández, décimo, Agustín Peluso, undécimo, Patricio Fernández, décimo segundo, Francisco Jerez Berizzo, el de San Fernando, décimo cuarto, Galo Lazarte, décimo quinto, Marco Di Jerónimo, décimo sexto, Gabriel Raposo. Muy bien, Alberto, clasificando a todos, y es muy válido tu comentario, porque claro, no es que estén corriendo en equipo, sino que Nacho Espíndola está corriendo con inteligencia, porque si se pone a pelear el puesto con Wagner, pierden tiempo y se les escapa este auto, que muy bien nos propone en imagen ahora nuestro director, el señor Walter Wolfram, el de Mati García que lidera, pero ahí está segundo Pablo Wagner, pero mira, no, ya Nachito Espíndola no puede seguir el ritmo de Wagner, Alberto. No, obviamente, no se le escapó nada a Walter en esta primera final, ¿eh? Están todos, ¿eh? Todos los roces, todas las repeticiones, como te mereces vos, que estás viendo esta final de la promocional, un espectáculo muy lindo de estos protagonistas, ¿eh? Y esperando el momento que vuelva a la Real. Última vuelta, Matías García va camino a esa última vuelta, Pablo Wagner está segundo a 74 centésimos, y sí, ya quedó lejos Nacho Espíndola a 3:21. Bueno, y atención, porque estos dos pilotos, los que vienen primero y segundo, tienen que ganar si quieren ser campeón, cosa que no han podido lograr hasta ahora. Allí van rumbo a la zona de la última curva. Matías García viene primero, segundo Pablo Wagner, tercero Nacho Espíndola, que de a poquito va perdiendo terreno. Mati García volvió a meter una vuelta rapidísima de 1:35.17. Y bueno, y ahí va Mati García entonces buscando la parte final del circuito de la Barría, Alberto.
Muy bien, Matías García, entonces, que lleva esta primera final, relatalo, gritalo vos, Francisco. Se viene el final, va a ganar Matías García en Olavarría, va a ganar Matías, va a ganar, ganó. Ganó Mati García con el Citroën, segundo Pablo Wagner y tercero arriba Nachito Espíndola, que se quedó sin ritmo sobre el final. Y cuarto, el tandilense Gelabert. Seguimos clasificando, quinto quedó Pablo Tequia, sexto Esteban Bariña, séptimo Martín Bergeste, octavo Diego Rosey, noveno Brian Hernández, décimo Agustín Peluso, undécimo Patricio Fernández, décimo segundo Marco Di Jerónimo, décimo tercero Francisco Jerez Berizzo, décimo cuarto Gabriel Raposo, décimo quinto Lalo Lazarte, décimo sexto Sergio Barba, décimo séptimo Abel Raposo y décimo octavo todos los que arribaron Hernán Jerez. Bueno, quédense con nosotros que en un ratito se viene el plato fuerte, la segunda y definitiva final de este premio coronación, señoras y señores. Colaboran con la realización del campeonato virtual de la categoría promocional del Atlántico. Servicio mecánico Di Stefano. Servicio mecánico multimarcas en Avenida Jacinto Peralta Ramos, 1581. Nutribón, el alimento para tu mascota. Nutribón les hace bien. Representante de Ollas Essen en Mar del Plata, señora María, contactate al 223-533-5828. BRK Sim Racers, organizador de carreras virtuales de kart, comunicate al 223-436-8724. Casti Racing, frenos de competición, categorías nacionales y zonales, 20 años de experiencia. Casti Racing, contactanos al 2257-4033-12. Servicio mecánico Néstor Vidosa, mecánica integral para vehículos nacionales e importados. Preparación de kart de competición. Néstor Vidosa, Garay 4765, teléfono 473-1334. Trefilados Tandil de Luis Pequia, fábrica de chavetas. Cuadradas y rectangulares de acero para industria mecánica. Cortes a medida, envíos a todo el país. Trefilados Tandil, jurado 1334, Tandil. Melcon Suspensión, especialidad en modificaciones de autos y camionetas 4x4. Personalización de vehículos, escáner multimarca, 10 años de experiencia nos avalan. Comunicate a nuestro WhatsApp 2235-228532 o en nuestra cuenta de Instagram Marcos Melcon o en nuestra fanpage Melcon Suspensión o personalmente en 1 de mayo 1085 Mar del Plata. Y ahora sí, amigas y amigos, ya estamos con el plato fuerte de este campeonato oficial virtual de la promocional del Atlántico Grupo 1, la segunda y definitiva final, la complementaria. Acá no pueden fallar, muchachos, acá hay que llegar lo más adelante posible y bueno, es una única chance que tienen para ganar, pero hay varios postulantes que necesitan ganar y que pelean el campeonato, como el caso de Pablo Wagner, de Matías García, que aquí estamos a bordo del auto de Mati. Bueno, va a ser una lucha terrible, Alberto, esto, ¿eh? Bueno, ahí está Matías García. Perdóname, Alberto. Ahí está Matías García, que llega a largar esta última final de este campeonato con 54 puntos. También lo vamos a ver ahora a Pablo Wagner, que suma 49 y tiene que ganar para ser campeón. Exacto. Aquí lo tenemos a Facundo Gelabert, el tandilense, que llega como líder con 68.5 y que ya ganó. Y acá lo tenemos a Martín Bergeste con 68 puntos, también ya ganó y va como uno de los candidatos. Bueno, señoras y señores, le vamos a presentar con la voz de Alberto Spogliardi cómo se conforma la grilla de partida de esta última carrera de este segundo campeonato virtual oficial de la promo, Albert. Con Matías García, Pablo Wagner en primera fila, Nacho Espíndola, Facundo Gelabert en la segunda, Pablo Tequia, Nacho Espíndola en la tercera, Martín Bergeste, Diego Nosey en la cuarta, Brian Hernández, Agustín Peloso en la quinta, Patricio Fernández, Marco Di Jerónimo en la sexta, Francisco Jerez, Gabriel Raposo en la séptima, Galo Lazarte, Sergio Bárbaro en la octava, y en la novena fila, Abel Raposo y Hernán Jerez, el de San Fernando, grilla de partida de la segunda y última final de este segundo campeonato virtual de la promocional del Atlántico. Bueno, querido Albert, deberemos afinar las gargantas porque esto va a estar terrible, ¿eh? Va a ser una pelea tremenda. Uy, se desordenaron allá en la tercera fila, Bergeste y Pequia, pero me parece que se larga, Alberto, ¿no?
Se largó, sí. Bueno, se largó, mirá Nachito, Nachito Espíndola, cómo los esquivó en la movida. Impresionante, largaba tercero y saltó a la punta. Ahí vemos la repe con la muy buena edición que nos propone Walter Wolfram. Mirá lo que es esto, Alberto. Mirá Nacho Espíndola, busca el lugar, patea muy bien debajo del 600 y por afuera, Nacho, toma la punta en la largada. Bueno, Álvaro, y te voy a pedir, vos que estás en contacto con el comisariato deportivo, que me tengas al tanto de cómo vienen los tiempos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta la diferencia que sacó Matías García sobre Pablito Wagner en la primera final, más las diferencias que se generan en esta segunda final para ver quién se queda con la sumatoria. Así que estaré atento a lo que vos me vayas diciendo, ¿eh? Dale, vamos a ir haciendo los números. ¿Y cuenta cuándo a la salida del cordón del amplio? Muchos se fueron al pasto, pero siguen en carrera. Nacho Espíndola lidera, segundo Matías García, cuarto, tercero Pablo Wagner, cuarto Martín Vergese. Bueno, Vergese se acomodó muy bien, ¿eh? Vergese pudo lograr una buena ubicación, largaba séptimo y avanzó tres lugares y está cuarto. Pero ahí está el líder, el gallardo líder, el marplatense, piloto de kart, piloto de la monomarca del Atlántico, es el actual subcampeón de la monomarca del Atlántico, que está mostrando el camino, Alberto. Teniendo en cuenta cómo terminó la primera final, acá tiene que hacer diferencia Nacho Espíndola porque no le sobra nada. Y cuando es un trompo, Francisco Jerez Berizzo, a ver qué pasó. Vamos a ir al auto del jovencito piloto de San Fernando, oriundo marplatense. Ahí le se pega un chapazo con Gabriel Raposo y va a pastorear Francisquito Jerez, una pena porque había largado muy bien. Sí, una verdadera pena para Francisquito que se retrasa, pero bueno, por lo menos deseamos que siga en carrera. Pasó ahí también la máquina de Sergio Barba. Ahí pasa Francisquito Jerez. La punta está en plena recta principal, Alberto. Mirá qué lindo sonido. A fondo, llegando rapidísimo rumbo a la curva número 1, Alberto. Exacto, ahí decía Nacho, no le sobra nada. Cuando vemos a Martín Vergese llegando a la curva, Pablo Peque que los mira. Ahí, acá el que se toca, pierde. Acá no hay que parar, es la clave para sumar. Para estar dentro, tal vez, en la sumatoria, no hay que parar, es la clave, no se tiene que tocar. Y así lo entiende, bueno, Martín Vergese, ¿qué ventaja tiene? Que puede mirar a Matías García y a Pablo Wagner, que no ganaron todavía, y los mira. Mientras Pablo Pequia, ¡ay, qué lástima lo de Pablo Pequia! ¿Qué le pasó a Pablo? A ver, se mandó por adentro, a veces pega un salto en el piano y ahí solito hace el trompo. Sí, y lamentablemente se retrasa Pablo Pequia, el tandilense, que... Como él me decía hace unos días, me va bien en las prefinales, pero después en la final me cuesta. Bueno, y te cuento algo, Alberto. Tanto Gilabert, el tandilense, como Martín Vergese, deben estar deseando que gane Nacho Espíndola la general para que les quite la chance de victoria tanto a Matías García como a Wagner. Y eso lo favorecería a este piloto, a Gilabert, y a Vergese, porque pueden ser campeón alguno de ellos dos. Pero bueno, hay que esperar, porque esto recién empieza. Esta segunda final es muy larga. Claro, exactamente, y la sumatoria va a ver qué sucede cuando Martín Vergese y Facundo Gilabert están en la pelea. ¡Ay! ¿Qué pasó con Facundo Gilabert solo? Se fue para adentro solito, no se tocó con nadie. A ver, lo reiteramos, vamos a ver qué pasó de dentro del auto. Sí, ahí estamos a bordo. Hay un pequeño roce a la parte trasera del auto de Vergese y lamentablemente el tandilense Facundo Gilabert sale para el pasto, Alberto. Sí, una pena, ¿eh? Venía muy bien, bueno... Ahora cierra esa posibilidad y Nacho Espíndola que intenta hacer diferencia a la punta y Pablo Wagner que lo intenta superar a Matías García y ahí está la carrera. Recordamos que tanto García como Wagner tienen que ganar. Nacho Espíndola viene en esa posición también, pero tienen que ganar para ser campeón. Miramos lo que se define, un campeonato nada más y nada menos. Claro, y hay que jugar con las diferencias. Hay que ver cuánto le sacó Matías García a Nachito Espíndola en la primera final cuando abandona Gilabert, Alberto. Golpe de escena. Atención. Sí, uno de los candidatos al título que ha parado en esta final. Una verdadera pena, bueno, se cae un protagonista de lujo porque recordemos que es uno de los ganadores de este campeonato, ya abandonó el tandilense con problemas en su Corsa, así que prácticamente se va despidiendo del campeonato. Solamente un milagro le podría dar el campeonato, el milagro ese sería que abandonen los tres o cuatro que luchan con él, ¿no? Ahí está Abel Raposo, más atrás viene Sergio Barba y lo tenemos primer plano para él que nos muestra Walter Wolfram, primer plano para Gabriel Raposo, primer plano para Francisco Jerez Berizzo, ahora para Hernán Jerez. Y ahí lo tenemos a Galo Lasarte, el piloto que representa a Mel con suspensión. Y volvemos a la punta, Alberto. Bien, sin Gilabert fuera, hay otros candidatos al título, estos dos, pero tienen que ganar, tienen que tener esa carrera que hace falta. Nacho Espíndola que le sacó una diferencia,
importante, pero todavía no le asegura el triunfo esto a Nacho Espíndola. Matías García segundo, tercero Pablo Wagner. Cuando pasen por correcto y vean la diferencia, te digo si esta diferencia que sacó Nacho le sirve para el triunfo en la general. Exacto, ahí estamos a bordo con Pablo Wagner, lo escuchamos. Hermosa carrera, Alberto. Yo creo que, mira, te voy a decir algo. Si la diferencia visual que tenemos de estos dos con respecto al líder se mantiene, uno de estos dos, o Wagner o García, van a ser los ganadores de la sumatoria de la final, ¿eh? Porque yo recuerdo que en la primera final le sacaron bastante más diferencia que lo que Nacho les lleva a ellos. Pero bueno, lo digo visualmente, sin el cronómetro en la mano, Alberto. Ahí va Sergio Barba, uy, lo intentaba superar a Gabriel Raposo y lo tocan, se tocan los dos, una pena porque venía muy bien, sigue Sergio Barba y Gabriel Raposo que no pierden la posición, uno solo perdió la posición, pero por suerte no quedaron fuera de carrera, esto es en el pelotón del fondo. Y volviendo a la punta, 28 centésimas, no le alcanza cuando de costado Paulito Wagner, va de costado, va a intentar Matías García superarlo, no le alcanza todavía Nacho Espíndola para ganar la final por sumatoria de tiempo. Claro, y acá es lo que vos decías en la final anterior, Alberto, tienen que ser inteligentes los dos, Pablo Wagner y Matías García, y casi casi como quien dice, correr en equipo, ir ayudándose, no pelear el puesto para ir tirando juntos y tratar de darle casa al líder, ¿no? Claro, exacto, y después definir las últimas vueltas, a ver, a capa y espada nomás. Cuando pasa Brian Hernández, Agustín Peruso, Martín Vergés, Esteban Baliña, pasadito Patricio Fernández con Marco Di Jerónimo, ahí vemos a Gabriel Raposo, Sergio Barba, a ver Raposo, en este caso Sergio Barba, Gabriel Raposo, Francisco Jerez, y detrás su padre, Hernán Jerez. Y pienso, Alberto, qué lindo terminar un campeonato así, ¿no? Que estemos expectantes y con la incertidumbre hasta la mismísima última vuelta de no saber quién puede ser campeón. Y aquí está Martíncho Vergese también, el piloto del Vergese Competición, que, bueno, no las tiene todas consigo porque, claro, está luchando con un auto muy cargado de lastres y ha hecho que pierda ritmo Martín Vergese, que aparece sexto ahora. Cuando había hecho una buena largada, se había posicionado cuarto, pero me parece que vuelta tras vuelta lo van superando, Alberto. Obviamente no le alcanza a Martín Merquez ese lugar, encima ahora se chapea con Agustín Peluso, lo va a superar, también se chapea Esteban Baliña, es quinto Martín Merquez, pero tampoco le alcanza los puntos para lograr el campeonato, sí tiene la carrera ganada, así que definen entre Matías García y Pablo Wagner, veremos qué sucede cuando Esteban Baliña quiere superarlo a Martín Merquez, va por adentro, por afuera, intenta buscar el lugar. En la succión está Esteban Baliña, Martín Vergese, definen en el frenaje de la Alambrecina. Sí, es muy meritorio lo de Martín Vergese porque recordemos que en un campeonato tan corto de solo 4 fechas, él ganó 2 fechas y obviamente va muy cargado de lastre y esto le ha complicado la performance del Citroën. Demasiado esfuerzo conductivo está haciendo Martín para posicionarse en el lugar que está, ¿no? Ya lo pasó Baliña y Agustín Peluso también en cualquier momento va a intentar esa misma maniobra. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la punta. Quiero ver la punta también, a ver qué es lo que pasa, Alberto. Vamos a ver cuando en el toque hay, se va un poquito Agustín Peluso, se tocó con Martín Vergese, vuelve a la cinta fáltica y se lo encuentra Marcos Di Jerónimo, mucho menos roce, bien, y la punta pasa esto, Nacho Espíndola, la diferencia 38 centésimas, Nacho intenta hacer diferencia en la punta, pero no puede, no logra, que también, atención, tendrá que cuidar los neumáticos Nacho Espíndola, a ver si le pasa lo mismo que la primera final. Bueno, atención, ahí estamos a bordo de Nachito Espíndola, ¿no? Sí, pero acá, Nachito Espíndola llegando a la Alambrecina, exactamente. Bueno, atención porque con esta diferencia, me parece, te digo extraoficialmente, si la logra mantener Pablo Wagner, se transformaría en el ganador por sumatoria de tiempos, por muy pocas centésimas. Pero bueno, ahora mirá, ahora cambió. Ahora Nachito Espíndola estiró un poquito la diferencia, 62 centésimas a su favor. Bueno, va a estar peleadísimo la clasificación por suma de tiempos entre ellos dos, entre Nacho y Wagner. Vamos a estar atentos a lo que indica el cronómetro. Mirá Brian Hernández, mirá qué bien se posicionó Brian Hernández, que está cuarto, ha hecho un avance impresionante, Alberto. Sí, muy bien, ¿qué pasó ahí? A ver, vamos a ver
la reiteración en el sector con Marcos Di Jerónimo, Pablo Teque, Diego Nosei, Patricio Fernández, vienen todos muy apretaditos. En ese sector vemos en la recta principal a Diego Nosei, Pablo Teque, Patricio Fernández, estamos hablando del puesto 8, 9 y 10. Llegan al frenaje todos muy apretaditos, claro. Entra uno solo, ¿no? Pablo Pique que se abre, Patricio Fernández que lo supera y también va a intentarlo con Diego Nosei, pero no va a poder en esta maniobra. Y ahí va Pablo Pique que trataba de filtrarse, el de tres filados Tandil. Ay, pero entró un poquito pasado aquí a la zona del mixto lento. Bueno, viene detrás de Patricio Fernández, lucha de dos veteranos, así que mirá, ahí está Pablo Pequia. A propósito, ya que lo estamos viendo a Pablo Pequia, te voy a dar una primicia, Alberto. A que no sabes con, qué auto va a volver en el próximo campeonato Pablo Pequia. No, ni idea. A ver, ¿en qué, con qué vehículo? Con la famosa vaquita. ¿Te acordás de la famosa vaquita que se hizo muy conocida en el automovilismo zonal, el Fiat 600, con el cual logró salir subcampeón, Pequia? Sí, por supuesto. De acuerdo, ese auto, un auto emblemático de la promocional. Bueno, con ese auto va a volver en el próximo campeonato. Mirá, ahí le dio un besito a Patricio Fernández y se complicó Pablo Pequia. Ahí lo empuja Raposo. Allá hay otro auto que se va abajo también. Bueno, lo vemos con otra de nuestras cámaras. Terrible esta lucha. Por el noveno y décimo lugar, ahí está el empujoncito de Pequia a Patricio. Claro, llega el frenaje, frenó Patricio Fernández, frenó un poquito más tarde Pablo, y obviamente el toque vino, y ahí lo espera Patricio Fernández que recupere bien, Maniobra de caballero, lo esperó Patricio Fernández para recuperar su posición para no ser sancionado. Bien por Pablo Pequia. Exacto, y ahí está Esteban Baliña que trata de posicionarse dentro de los cinco primeros, pero mira, se va afuera Esteban, qué pena, se va afuera y esto lo favorece a Martín Vergese que gana un lugar. Y ahí va Marcos Di Jerónimo, superándolo también a Esteban Baliña y también Nosei. Esteban Baliña, que fue uno de los ganadores, Alberto, del campeonato pasado, ¿te acordás? Sí, lástima, venía bien, solo se fue en la curva, en el amplio curvón que se deja en la recta principal, pero bueno, así es esto, se confundió un poquito, se equivocó y fue al pasto. Quinto, Martín Vergese, déjame ver, hacer los números rápidamente, no le alcanza todavía Martín Vergese para el campeonato, Bueno, y adelante de Martín Vergese lo veíamos a Brian Hernández. Quiero citar lo de Brian Hernández, que es muy bueno lo del jovencito piloto del kart de la categoría Sudam. Largó noveno y está cuarto, ha hecho un avance muy bueno. Atención, volvemos a la lucha. Medio segundo solamente de diferencia del primero al segundo de Nachito Espíndola Wagner. Me parece que si esta diferencia se mantiene, el ganador de la sumatoria en la general por tiempos es Pablo Wagner, Alberto. Sí, dos segundos le tiene que sacar Nacho Espíndola a Pablo Wagner para ser el ganador. No lo está sacando, solamente saca medio segundo ahora. Con esa diferencia, obviamente, Pablo Wagner sería el ganador si se mantiene por sobre Matías García. Vemos al resto de los protagonistas, sabemos a Pablo Wagner incluso que se acerca muchísimo a Nacho Espíndola. Y ya está, es más, lo va a superar a Nacho, a ver qué pasa, sale ahí. Recordamos que el 600 tiene muy buena aceleración de abajo, van parejitos los dos. Y los mira Matías García como diciendo, ojo, no se vayan a tocar que estoy yo. Claro, Matías que había perdido un poquitito de ritmo, no mucho, pero un poquitito había perdido y con esta lucha de los dos primeros se acercó Mati. Y a Mati esto le sirve porque Mati también tiene que ir a ganar, señoras y señores. No le queda otra porque para ser campeón tiene que ganar, pero bueno, tendría que superar a los dos autos que están por delante de él y sacarles una diferencia relativamente importante para ganar la sumatoria. No es cosa sencilla, Alberto. Ahí va Pablo Wagner, que está en líder por minutitos, y Nacho Espíndola lo vuelve a superar en la curva adelante, curva que lo lleva a la curva de la Andricina. Nacho Espíndola por adentro, Pablo Wagner por afuera, a ver qué pasa en el frenaje. Frenan muy bien los dos, parejitos, Nacho Espíndola por adentro, Pablo Wagner por afuera, Matías García en el tercer lugar, y mirá la diferencia. Buena labor de Brian Hernández, pero una diferencia más que importante. Sacaron al cuarto de la carrera, lo vemos visualmente, y ni que hablar del quinto, que es Esteban Baliña, el sexto que dije el séptimo no sé, una diferencia muy importante de la carrera. Se define entre Espíndola, García y Pablo Wagner. Y Pablo Wagner recién marcó un lindo tiempo, 1:35.23, está poniendo todo Pablo Wagner, el campeón de la categoría A del torneo pasado, está poniendo todo, mirá, ahora vuelve a acelerar Pablo Wagner y está pegadito a Espíndola, solo 31 centésimas. Si esto sigue así, el ganador de la general sería Wagner, estamos hablando en un caso hipotético, y también se transformaría en el campeón. Pero bueno, esperemos porque todavía faltan dos durísimas vueltas, Alberto.
Pero no le conviene ir a pelearlo a Nacho Espíndola, a Pablo Barrios. Al contrario, le conviene hacer esto, mirarlo, tenerlo cerca, que no cometa errores y tenerlo a tiro a Matías García. Eso es lo que conviene hacer a Pablo Wagner, que le está saliendo hasta el momento. No le conviene entrar en roces, no conviene nada. Sinceramente, estas dos vueltas, transitarla detrás de Nacho, es más, ayudarlo a Nacho si es posible para que intente no cometer errores, ir detrás de él y Matías García que no se le acerque. Esa es la clave en estas últimas dos vueltas. Exacto, Alberto, y Mati tiene que poner todo, es ahora o nunca, ¿eh? Faltan menos de dos vueltas, Mati tiene que ir, como dicen los gallegos, a por todo, ¿eh? Tiene que ir con todo a fondo a superar a los dos rivales que tiene adelante y ganar la carrera, pero me da la sensación que ya no tiene más Mati García, Alberto. No, ahí quedó. El que sí me sorprendió es Nacho Espíndola. Cómo perdió ritmo en la primera final por gasto de desgaste neumático y ahora mantuvo. La final parece que Nacho Espíndola se puso a tiro, puso a punto un auto muy bien y va a enfrentar la última vuelta con una diferencia de 57 centésimas con Pablo Wagner. Terrible, señoras y señores, esta definición. Pareció como que se afirmó mejor el Fitito para encarar esta última vuelta, pero mirá qué bien que hace la redonda ahí, mirá qué bien que hace el ingreso a la recta Pablito Wagner, ingresa rápido, qué piloto Pablo Wagner, ¿eh? Bueno, los tres, Nachito, Matías García, hacen todo muy prolijito, se han respetado y han entregado el 110% de conducción, Alberto, ¿eh? Entramos en la última vuelta, con este resultado la carrera se la lleva, la general se la lleva Pablo Wagner y también el campeonato porque logra el triunfo que necesita para ser campeón Pablo y los puntos necesarios para salir campeón, pero bueno, falta ese medio circuito, mirá Nacho ahí como va por arriba del piano, quiere ganar esta segunda final Nacho, no le quiere dejar nada a Pablo Wagner y Pablo que dice, ganá tranquilo, que yo te tengo ahí. Yo me llevo a la general y el campeonato que me parece que era el objetivo desde el comienzo de Pablo Wagner. Exacto, y que parecía un poco una utopía porque recordemos que llegaba lejos, llegaba casi a 22 puntos del líder que era Gilabert y mirá vos cómo se la está jugando con todo Pablito Wagner con una estrategia muy bien elaborada para no cargar kilos de entrada y ser competitivo sobre el final. Gana Nacho Espíndola esta segunda final, segundo Pablo Wagner, tercero Mati García. No sabemos cómo va a terminar esto, están en la Landricina, Alberto, esto va a ser terrible, ayúdame con el reloj, con el cronómetro para saber los tiempos, para saber quién gana, por favor, Albert. Nacho no, 47 centésimos, acá va a ganar Pablo Wagner, la general por suma de tiempo, le da perfecto porque con este medio segundo de diferencia no le alcanza, así que la final para Nacho Espíndola y tenés vos el relato para el bicampeonato y la general para Pablo Wagner. Se viene el final, va a caer la bandera cuadros, va a ganar Nacho Espíndola, la segunda final, va a ganar Nacho, va a ganar, ganó Nachito Espíndola y es campeón Wagner, ganó Nachito Espíndola, la segunda final en Olavarría, el premio coronación y es campeón Pablo Wagner, la arremetida final de Pablo Wagner, se queda con la final por suma de tiempos, le gana por muy pocas centésimas a Nachito Espíndola y Mati García, que hizo un gran campeonato, termina siendo un espectador de lujo ahí en el final de la competencia, Alberto. En esta segunda final ganó Ignacio Espíndola, fue segundo Pablo Wagner, tercero Matías García, cuarto Brian Hernández, quinto Marco Di Jerónimo, sexto Esteban Malinta, séptimo Diego Nozay, octavo Martín Bergese, noveno Pablo Teque y décimo Agustín Peluso. En la sumatoria de tiempos, Pablo Wagner logró el triunfo con 44 minutos 49-42 para su neto total. Su segundo quedó Matías García. Tercero Nacho Espíndola, cuarto Brian Hernández, quinto Esteban Malinta, sexto Pablo Tequia, séptimo Diego Nozay, octavo Martín Bergese, noveno Marco Di Jerónimo y décimo Agustín Peluso. Luego quedaron Patricio Fernández, Francisco Jerez y Gabriel Raposo. Y en el campeonato, este señor Pablo Wagner, campeón, sumó 94 en toda la temporada, subcampeón Matías García con 87, Martín Bergese del 3 con 77, cuarto Facundo Gilaber con 69, quinto Brian Hernández con 59.5. Y fíjate qué definición, Alberto, por solamente 68 centésimas. Al cabo de toda la carrera de las dos extensas finales, al cabo de 28 vueltas, por 68 centésimas este piloto y este auto gana la general por sobre Nachito Espíndola. Y un gran aplauso para Nachito Espíndola, que se merecía tener este broche de oro en el campeonato, Alberto. Muy bien, gracias a todos, felicitaciones. Nos reencontramos en el próximo campeonato de la promocional del Atlántico, el tercero que va a venir dentro de muy poco. Un placer haber relatado con vos, Francisco. Así es, un abrazo grande, Alberto, a vos, a Walter Wolfram, a Patricia Fernández, a Steffi Di Vincenzo, a todos los organizadores de este campeonato, a toda la categoría promocional del Atlántico, a los sponsors, a nuestros oyentes y televidentes.
A nuestros seguidores un gran abrazo y hasta cualquier momento. ¿Colaboran con la realización del campeonato virtual de la categoría promocional del Atlántico? Servicio mecánico Di Stefano. Servicio mecánico multimarcas en Avenida Jacinto Peralta Ramos, 1581. Nutribón, el alimento para tu mascota. Nutribón les hace bien. Representante de Ollas Essen en Mar del Plata, señora María, contactate al 223-533-5828. BRK Sim Racers, organizador de carreras virtuales de kart, comunicate al 223-436-8724. Casti Racing, frenos de competición, categorías nacionales y zonales, 20 años de experiencia. Casti Racing, contactanos al 2257-4033-12. Servicio mecánico Néstor Vidosa, mecánica integral para vehículos nacionales e importados. Preparación de kart de competición. Néstor Vidosa, Garay 4765, teléfono 473-1334. Trefilados Tandil de Luis Pequia, fábrica de chavetas. Cuadradas y rectangulares de acero para industria mecánica. Cortes a medida, envíos a todo el país. Trefilados Tandil. Jurado 1334, Tandil. Melcon Suspensión, especialidad en modificaciones de autos y camionetas 4x4. Personalización de vehículos. Escáner multimarca, 10 años de experiencia nos avalan. Comunicate a nuestro WhatsApp 2235-228532 o en nuestra cuenta de Instagram Marcos Melcon, o en nuestra fanpage Melcon Suspensión, o personalmente en 1 de mayo 1085, Mar del Plata.